La dramática crisis que está pasando los Estados Unidos ante la situación de personas sin hogar. Cada noche, más de 300.000 hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos permanecen en refugios para personas sin hogar. Y unos 200.000 adicionales pasan cada noche protegidos ya sea en la calle o en otros lugares como el metro, el tren, vehículos o edificios abandonados. Algunas otras fuentes de información reportaron en el 2020 la cantidad de mil personas. Es difícil determinar una estadística con certeza. Durante el apogeo de la pandemia, ciudades como Dallas, Seattle, Portland experimentaron un crecimiento de doble dígitos en los campamentos de personas sin hogar. En la ciudad de Nueva York, de 2,300 a 5,000 personas viven en las calles, con 45,000 en refugios. En San Francisco, casi el 1% de los, los 875,000 habitantes de la ciudad no tienen hogar. Y el mayor London Bridge, declaró estado de emergencia en el distrito de Tenderloin en diciembre pasado, después de que se llenó de excrementos humanos y jeringas usadas. En Texas, se estima que al menos 4.611 personas quedaron sin hogar en Austin o en el condado de Travis en un solo día de octubre del 2022. En marzo de 2022, al menos 2.995 personas estaban sin hogar en San Antonio, Texas.